Chicos, llega la Navidad el 21 de diciembre en U7Buy. Van a tener hasta un 19% de descuento con mi código GSSTYLE y a pagar Santa Claus. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Chicos, vamos a abrir las recompensas. Hice cambios en mi plantilla, así que muy importante lo que nos pueda salir en estos sobres que vamos a abrir acá. Porque todavía hay una posición ahí que tengo medio, ¿saben? A ver, digamos, la tengo medio acomodada simplemente por necesidad, ¿ok? Así que dejen un like ahí si les gusta el video. Tenemos unos tutoriales importantes que saqué en estos días, así que no se los pierdan. Y algunos otros que también estoy preparando, ¿ok? Así que no se vayan a perder de ese contenido. Mientras, como pueden ver acá, bueno, están los Headliner, está el Stones. Y está un grandísimo equipo de la semana, ¿verdad? Bueno, grandísimo. Decimos grandísimo simplemente porque está el hombre en persona acá, Cristiano Ronaldo, que tiene media 94, 91 de ritmo, 95 de tiro, 92 de regate. Obviamente, este es el que todos queremos sacar en los rojos, el prácticamente imposible de sacar, porque luego Lukaku, bueno, es un jugador que difícilmente lo vayamos a utilizar porque no es tan meta del juego el regate. Este está Kanji, pero obviamente todos queremos sacar a Ronaldo, así que vamos a ver si podemos sacarlo a él. Ya les digo que hice cambios en la plantilla, así que tuve que abrir rápido lo que era lo de Division Rivals y lo de Food Champion, porque si no el mercado empieza a subir de un montón el jueves. Pero, o sea, tengo los sobres de Food Champion todos guardados. Y como pueden ver, volví a comprar a Neymar, ¿ok? Me gasté todo lo que tenía en volver a comprar a Neymar. Yo lo voy a usar de delantero, voy a pasar a Mbappé a jugar a la banda y Neymar va a ser delantero centro con Cristiano Ronaldo. Y compré a Kanté, son mis dos compras para este Food Champion. Como pueden ver acá, siento que necesitaba un medio que me ayudase a defender un poquito, porque con Pogba y Bruno Fernández, pues ahí obviamente ninguno estaba defendiendo nada. Así que bueno, tenemos a Kanté de medio y a Neymar. Ya les digo, creo que son dos contrataciones grandes. Y bueno, acá ya les digo, pongo por descarte a este SBC de Alessandrini, porque es que no tengo otro, ¿ok? No tengo absolutamente otro. La otra posición donde, claro está, yo digo que estoy poniendo también por descarte es este Wan-Bissaka, ¿ok? A mí me gustaría hacer unas 200.000 monedas o bueno, lo que necesite para comprar a Van Dijk. Porque Wan-Bissaka no es un jugador que me encante mucho ahí en la defensa central. Y Joe Gómez, ya lo vimos la semana pasada, es un auténtico desastre ahora mismo en FIFA. Antes era de los mejores jugadores, pero la verdad es que ahora va terrible, terriblemente mal, ¿ok? Hace errores impresionantes. Así que vamos a abrir lo que son los picks, chicos. Ah, no sacamos ni un pick bueno en el 2020. 2020, ¿no? Sí, 2020. Así que vamos a ver si sacamos uno bueno acá. Let's go. A ver, sacamos a Cristianito. No tiene pinta que lo vayamos a sacar. Tenemos a Santa María. Stradenberg tiene buenas stats. Este Stradenberg, pero es media 78. Bueno, la verdad que da igual. A quien le agarremos esto se va para un SBC seguro al final. Agarremos a Santa María. Ah, Cristiano, venga, va. EA, dame un regalito de año nuevo. De Reyes. Jordi Masip, Ruffels, Jones. Nos salió Zapata. Me emocioné por un momento porque vi 76, 84, 85. Dije, uy, 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 uy. Pero no. Tenemos a Zapata ahí, el colombiano del Atalanta. Ha hecho unas grandísimas temporadas estas últimas Zapata. Así que bueno, la agarramos a él. Otra carne de SBC ahí. Y el último, por favor, la última esperanza. El portugués. A Kanji, ahí lo tenemos, chicos. También tenemos a Tierney. ¿Cómo quisiera que alguna vez, chicos? Alguna vez, una sola pido yo, saquemos a uno de los buenos, ¿no? O sea, ¿agarramos a Tierney o agarramos a Kanji? Aquí la pregunta, ¿no? Son dos jugadores decentes de usar, diría yo. El Akanji es defensa central. El Tierney, bueno, es un lateral con media 76. La verdad que creo que ninguno de los dos lo voy a usar, así que agarro mejor a este. Y ya está, sencillamente porque, bueno, es un defensa central. No entiendo cómo me encuentro tanto Rashford y tanta cosa, tanta cartita roja. Y a mí no me sale nada. Pero, vamos a ver. Tenemos sobre de 100.000. Y luego el sobre los tres. Tuve que agarrar monedas en Division Rival porque es que si no, no me iba a dar para comprar a Kanté y a Neymar, ¿ok? Pero de todas maneras, vamos a probar el equipo ahora. Luego de este sobre de 100.000 monedas. Let's go.
100.000. Ojalá que por lo menos camine. No camina. El 2021 ha empezado como el 2020 para mi cuenta. Yo creo que mi cuenta está glitchada, A todo dar. Sobra de 100.000, lo mejor es parejo. Media 85. Ok. Y nada más, Y nada más. Parejo 80. 80 de media, 78, 76. La verdad, qué lamentable esto. Y por último, tenemos los tres if. Let's go, a ver si bueno, no sé si aquí hacemos la heroica. No camina el sobre de los tres if. Chicos, habría que hacer un conteo, la verdad, de cuántas semanas tenemos aquí en Elite. Y la verdad es que no, nunca hemos sacado nada, En absolutamente todo el año. Santa María, Sergio Oliveira, y yo creo que aquí esto debe ser todo descarte, si no me equivoco. Vamos a ver. Descarte, este jugador está a 11.000. Sergio Oliveira, 11.000, bueno, prácticamente descarte. Y bueno, y Cayo, ¿quién va a ofertar por Cayo? Ni la mamá de Cayo ofertaría por él. Tres descartes, chicos, en el sobre este. Así que, por obvias razones, no vamos a tener para comprar tampoco a Van Dijk. Vale, chicos, vamos a hacer la votación de los Totti, que se me había olvidado que la pusieron. Así que vamos a hacerla rápidamente. Porque nosotros vamos a votar por los mejores jugadores del año, como tal, ¿ok? Los mejores jugadores del año. No vamos a hacer votación de lo que queremos en FIFA. Vamos a hacer la votación de los mejores en el año, que me parece bastante interesante. Como portero, vamos a poner a Manuel Neuer. Alisson, me parece que siempre sigue siendo súper, súper top, de lo mejor que hay. Pero bueno, por lo conseguido y toda la cosa, yo creo que Neuer se lo ganó. En la final también hizo varias paradas contra el Paris Saint-Germain en la Champions. Así que vamos a darle el voto de confianza a él, ¿ok? Lateral derecho. Yo pondría a Alexander-Arnold. Me parece que es increíble como lateral derecho. Por izquierda, yo creo que el lateral revelación fue Alphonso Davies. Creo que el partido contra el Barcelona es consagratorio. El cómo deja parado a Semedo y todo eso fue increíble. Y luego, como defensa central, vamos a buscar acá quién tenemos de opciones. Yo pondría, obviamente, a Virgil van Dijk. Me parece un jugador súper, súper top. Y luego, entre todo lo demás que tenemos de defensas centrales, de los que están para votar, yo pondría a Sergio Ramos. No es un jugador que se lleve siempre mis votos, la verdad, porque como defensa, pues tengo algunas discrepancias con Sergio Ramos, pero de los que están acá, me parece que es el mejor para acompañar a Virgil van Dijk, ¿ok? Me parece que había más candidatos que estos, pero bueno, esto es lo que nos dejaron acá para defensa central. Luego, de mediocampista, y aquí sí que nos vamos a dar vida, ¿no? Tenemos a De Bruyne, tenemos a Kimmich. Yo no puedo no poner al mejor mediocampista del año, que fue Thiago Alcántara, ¿ok? El mejor mediocampista del año de lejos, aparte que sería divertido tenerlo en Ultimate Team por las 5 skills y toda la cosa, pero por mucho fue el mejor mediocampista del año este jugador. Luego tenemos de mediocampista, está Renato Sánchez, que es un voto super Ultimate Team. Está Kimmich, que también jugó muy muy bien. Le podríamos poner a Kimmich también. De Bruyne, Bruno Fernández. Pues si hacemos la votación hasta el día de hoy, pues es de los que mejores está jugando en la Premier, Bruno Fernández, así que lo podríamos poner por eso, porque digamos de la Premier de un tiempo para acá, desde que llegó al Manchester United, ha jugado muy muy bien, así que lo ponemos a él también. Y luego, como medio defensivo, o simplemente poner otro medio, podríamos poner a Kimmich. El Renato Sánchez sería increíble para el FIFA, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza, aunque no es su posición como tal, vamos, porque juega por todos lados, juega de mediocampista, juega de lateral, pero pongámoslo porque se lo ha merecido también para salir en los Totti, ¿ok? Yo estoy haciendo una votación meramente futbolística de esto, ¿ok? Mucha gente va a votar aquí porque quieren a Renato Sánchez, porque quieren a este, quieren a aquel. Aquí yo pongo esto, ¿ok? Luego, en la delantera, y aquí sí que vamos a estar con todo. Está increíble, está Caputo. Bueno, esto es sensacional lo de esto. Cristiano Ronaldo, Di María, Dybala, Grealish, Immobile.
Vale, vamos a ir acá a poner qué es lo que vamos a poner, ¿ok? Número uno, y yo sé que mucha gente no lo va a poner en su equipo porque hay mucha cosa, hay mucha tontería que se dice de esto, de aquello. El mejor jugador acá, señores, es Lionel Messi. Ok, ustedes dirán, ¿cómo vas a decir eso? Si el año pasado lo violaron ahí con el Barça, con la cosa. Ese tipo quedó máximo asistente de la liga, máximo goleador de la liga, máximo jugador en crear chances en todas las ligas europeas, máximo jugador en dribbling, máximo jugador en todo, en todas las estadísticas. Pasa que juega tan bien todos los años que cuando hace menos que el año anterior, la gente dice, oh, bueno, es que, o sea, está más acostumbrado. El tipo hace que lo que es sobrenatural sea normal. Entonces ya cuando hace dos goles dice, ah, es que se los metió a este. Ayer le metió dos goles al Athletic Bilbao, hizo un partidazo que si lo hubiese hecho cualquiera de los otros jugadores que están aquí en esta imagen, estaríamos hablando de que es el nuevo Maradona, el nuevo... La verdad que no hay discusión con este tipo. Luego tenemos a Lewandowski, año fenomenal del delantero. En un equipo fenomenal, hay que decirlo. Yo no creo que haya sido la pieza fundamental del triunfo del Bayern, porque me parece que la pieza fundamental era el colectivo, la manera de jugar, ¿ok? La manera de jugar, la manera de presionar arriba, la manera de salir. Hay muchas cosas que a veces se llevan las luces los goleadores, pero el equipo del Bayern era increíble. Y luego tenemos una posición restante. Y aquí sí estoy bastante confundido, ¿no? Porque Neymar es un jugador que me parece que jugó súper bien, pero ¿cómo votamos a Neymar si la Liga se paró? ¿Saben? Se paró y prácticamente ni se jugó al final la Liga, se cortó a la mitad y simplemente luego jugó la Champions. Sí, en la Champions llegaron a la final y tal, pero es que jugó media Liga al final, ¿no? Entonces por eso está complicado el último voto. Si fuese meramente por FIFA, pondría a Neymar porque pues, es un jugador fenomenal, ¿no? Claro que nunca lo voy a tener porque con la suerte que tenemos en los sobres, pues no me sale nada. Está Cristiano Ronaldo, que tuvo otro año bastante bueno. A mí no me parece que sea un año como para estar entre los tres mejores, sinceramente, de la delantera. Pero, o sea, en términos generales, lo pondría a él porque es que Neymar no jugó toda la liga, ¿ok? Neymar no jugó toda la liga, al igual que Mbappé. Mané sí la jugó, Mané podría participar de esa posición, pero al final es que Cristiano Ronaldo en un año normal sigue siendo mucho mejor que Mané. Así que yo voy a hacer mi voto, chicos, ahí está. Votamos, descargamos la imagen, por supuesto, porque hay que ponerla en Twitter. Así que espero les haya gustado aquí la votación. Nos vemos mañana con... empezando la Food Champions. Vamos a hacerla en vivo, así que no se lo vayan a perder, ¿ok? Fuera.